local police. Bienvenidos todos al primer día de transmisiones de este torneo. Los saludamos junto al doctor García y a pesar de ser un eufemismo muy utilizado, en esta instancia los equipos empiezan todos iguales. De momento, la reputación... ¡Y le pega portería! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué espectacular anotación! ¡Y ya empezó! Ese era el inicio que tanto él como su equipo buscaban. Hay que admirar la habilidad de los jugadores que puedan hacer esto. Eso va a abrir el juego desde mucho antes de lo esperado. La presión le hace los mandados. Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. Ya tenemos a un equipo al frente. Cataldi. Consigue el pase. Podrían llegar hasta la portería. Lewandowski. ¡Gol! La metieron, sube el tanto, el marcador, el estadio se cae. Parece que han salido ganando desde el vestuario. No importa cuántos ni cómo lo intenten, este hombre ha dicho voy derecho y no me quito. Este futbolista es demasiado para los defensores, ya lo demostró en esta jugada. El encuentro está 2-0. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Y va para adelante. Esto termina en gol. ¡Eto'o! Rechazada totalmente. Y allá va. No le pegó como quería. Felipe Anderson. Savic. Cataldi. La controla Romagnoli. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Casemiro. La defensa tiene que replegarse. Y ahora la tiene Messi. Busca colarla. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. ¡Messi! ¡Una tajada fantástica! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Cataldi. Milinkovic-Savic. ¡Qué desperdicio! Casemiro. El portero la despeja. Savic. Cataldi. Ahora pueden despejar. Y ahora ya tienen la pelota. Hay una admirable simplicidad en todo esto. Por un lado tenemos a la voluntad corriendo y por el otro se encuentra una defensa tenaz.
la juega hacia el extremo. ¡Qué buena bola la han colocado! Jugada interesante. Felipe Anderson. Se siente aliviado de haberla despejado. Lewandowski la mete por ahí. Beckham. Tiene mucho espacio. Aquí le va a dar. ¡Gol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gol! ¡Otro más! Ahora arriba por 3 goles. Seguramente el juego lo han ganado. Me da la impresión de que esa era parte del plan desde el inicio. Estaban buscando un error por parte del rival para luego mandar hombres al contraataque en cuanto les fuera posible. Y obviamente les está funcionando. ¡Otra vez él! ¡Ya con estas son 2! El partido está 3-0 ahora. Despeje larguísimo del portero. Un buen pase y esta podría ser la buena. Virgil van Dijk. Prefiere irse a la segura. La juega hacia la derecha. Ha encontrado el espacio en la banda. Lanza el balón. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Hicieron una jugada en corto. Buena jugada acompañada de un muy buen movimiento. El árbitro marca otro tiro de esquina. Eliminados gracias a una contundente defensa. Oportunidad de contraataque. Qué rápido cambian las cosas. Qué gran pase largo. Messi. La recibe con los brazos abiertos. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Rafael Varane. Joao Cancelo. Matías Vecino. La juega a la derecha. Savic. Cortó el pase. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Lewandowski. Ahí va otra vez. ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilícese, por el amor de Dios! Los jugadores en éxtasis, la afición delirando. Esto no podría ser mejor. Es que lo puede rodear el equipo entero y le da igual cuánta tranquilidad bajo presión. Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. Ya lo puedo decir, partido liquidado. Lazzari. Pedro. Vecino. Felipe Anderson. Dio marcha atrás, creo que fue lo mejor. Quiere quitárselo y lo consigue. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Le hizo falta al jugador. Expulsado con roja directa. Me imagino que su entrenador le está diciendo de todo. Podemos debatir la seriedad de la infracción, pero no sus repercusiones. Ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 hombres. Eso es sacrificarse por el equipo, porque estaba a punto de terminar en 1-1.
Buen despeje. Savic se barre por el esférico. Pedro. Y ahora la tiene Felipe Anderson. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Señor Martinoli, me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. ¡Qué resultado, eh! Verdaderamente especial. Nadie lo esperaba, pero esto parece liquidado para el complemento. That's the first half. Let's hope for more of the same. And please welcome our lads to the field. Aquí vamos con la segunda mitad. La controla Cataldi. Romagnoli. Marusic. Se tropieza. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. ¡Qué buena salida! Felipe Anderson. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. ¡Eto! ¡Le quedó el remate! ¡Golazo tremendo! ¡Qué gol! Y la masacre continúa sin parar. No imaginé que fueran a jugar así, señor Martinoli, pero están haciéndolo de maravilla. Tienen el partido totalmente controlado. Romagnoli. Pase bien ejecutado. Y la controla Vecino. No, no va a llegar esa bola. Arnold. Cataldi. Marusic. Y la controla Romagnoli. Beckham. La alternativa ahora pasa para ellos. Vaya cara de alivio que tienen los jugadores en la cancha y sobre todo en la banca. Cuando estás en desventaja numérica, no puedes dudar. Hay momentos que no existen segundas oportunidades. Lo hizo perfecto. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Lazzari. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Se metió en camisa de once varas y no hubo otra que marcar infracción. Substitutions taking place.
Substitution for Peru, number 21, Robert Lewandowski. Number 9, se apresura para alejar el balón. Number 11, number 22, coming on the Cataldi. Field. Number 8, qué desperdicio. Number 7, un pase fuerte hacia adelante. Qué buen robo de balón. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Savic. Sigue avanzando. Intenta alejarla de la zona de peligro. Cuidado, que esta es muy buena. Ese es el Lazio. Puede contraatacar si se da prisa. Va de un extremo a otro. ¡Messi! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Ese es un pase de calidad! La tenían muy difícil, pero se salvaron. La verdad, me preocupa un poco la manera en la que fueron exhibidos. Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo... ¡Impactó el balón! ¡Gol! ¡Entró, señoras y señores! ¡Esto está tremendo! ¡Golazo! Uno más a la cuenta de lo que viene siendo un arrastrón en toda la regla. Lo peor es que al parecer pueden caer todavía más goles. Y aquí vienen los cambios tan esperados. Substitution. Cataldi. Cataldi. Va hacia el extremo izquierdo. La centro. No, bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. ¡Ay, portero, señores! Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. Y despeja del peligro inminente. Ya no hay peligro y ahora... Eso es falta y tiro libre. Pues va para adentro en la lista negra del árbitro. Era más obvio que ninguna otra cosa. Esta vez va largo. Radu la rechaza como puede. Saque desde la banda. La pelota llega. Sacado por Romagnoli. Consigue el pase. Ah, caray, se le terminó yendo la pelota. Lo agarraron con las... ¡Va a disparar! Desviado el impacto por la izquierda.
falta. Una decisión fácil y justa al final. Perú agota todos sus cambios. Substitution for Peru. Number 3, Casemiro. Coming on the field is Matías Vecino. 20, Radu. Fares. Saque desde la banda. Busca colarla. Rafael Varán. Joao Cancelo. La controla Rafael Varane. Perú. Ya mejor sacó la táctica del autobús. Joao Cancelo. En este momento solo piensan en una cosa: no dejar pasar el balón. Busca a su delantero. Milagrosamente le llega directo el balón. Esta es la buena. Pase cruzado de enorme cabezazo. Lo consiguió. Gol, gol, gol. Esto se está convirtiendo en una carnicería, doctor. Tiene la mesa puesta para ampliar su diferencia de goles y no la están desaprovechando. ¿Y qué creen? Lo volvió a hacer. Han agregado 5 minutos a este partido. Savic. La recupera. Jugada interesante. Cuidado, que esta es muy buena. Le pega desde ahí. ¡Gol! ¡Me quiero morir! ¡Este es un gol infartante! Le echan más limón a la herida. ¿Qué sigue después de humillación, señor Martinoli? Van a tener que ir a terapia todos. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. No, se la quitaron. ¡Qué buena jugada! Cataldi. Savic. Haaland. Amigos, es todo. Se acabó el partido. Ofensivamente fueron un sol. Anotaron cuando quisieron y manejaron el partido a placer. Messi se vuelve el elegido del partido y no me sorprende para nada. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas... Acá puse un poquito retrasado los laterales, pero si ustedes ven en el partido los laterales estaban igual o más adelantados que los defensas. Lo que quiero que no se, a la hora de marcar, no estén muy adelantados para que no le jueguen por la espalda. Luis García, ha sido un honor, doctor. Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian. Thank you.
Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Piaca. Virgil van Dijk. Si se dan cuenta y miran los laterales no están nunca atrás de los defensas, a pesar que estructuralmente, supuestamente, lo hago con la intención de que a la hora que marcan, no estén más adelantados que los defensas, no estén en línea de cuatro. Beckham le envía larga. Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Qué gran barrida dentro del área! Piaca. Despeje larguísimo del portero. Milagrosamente le pega portería. Eliminados gracias a una contundente defensa. Despejó un balón peligroso. Los equipos siguen más ciegos que un topo. No alcanzan a ver las porterías ni en pintura. De Winter. Beckham. Eso le permite escaparse. Busca el pase cruzado. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Sale como bólido por el lado izquierdo. Y ahí termina todo. Y ahí va una pelota larga. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Luperto. Messi. Esta vez va largo. Intenta alejarla de la zona de peligro. Despejó el guardameta. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Va de un extremo a otro. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Un trazo largo. Satriano. Piaca. Lewandowski. Sigue avanzando. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo de Mbappé. Gol de Mbappé. The goal scorer for Peru after 38
es Kylian Mbappé. Ventaja de 1-0. Este gol les dio el control del partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Jugada prometedora, el balón fluye y el equipo avanza. Dio marcha atrás, creo que fue lo mejor. Acá está el arquero con la pelota. El portero la despeja. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. En lo particular, señor Martinoli, su actuación me ha gustado muchísimo. Y estoy seguro que a sus aficionados también. Los jugadores estarán muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrá mantener esta ventaja 45 minutos más. El marcador nos indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se ha perdido los primeros instantes del segundo tiempo. Bueno, tal vez sea suficiente con el 1-0 y el equipo peque de precavido y ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. Y ahora la tiene Lewandowski. Avanza con todo. Un buen pase y esta podría ser la buena. Fue muy evidente esta falta. Y la pelota la alcanza a despejar. Esta es la buena. Va hacia el extremo izquierdo. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Cuidado que esta es muy buena. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Perú va liderando el partido. Luperto. Perú anotó al final del primer tiempo. 1-0 el marcador. Su ventaja parece desmoronarse poco a poco. Yo le recomendaría ser bravos y atacar, pero parece que se están conformando con solo defender y aguantar. ¿Quién puede seguirlo? ¡La tiene y se abre un espacio! Muy buena decisión por parte de Empoli. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. Más les vale. Casemiro. La juega a la derecha. ¡Messi! Está muy marcado. Piaca. Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. Y va para adelante. La defensa tiene que replegarse. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Busca colarla. Es la clase de jugada que todo defensa odia ver.
Mbappé. La alternativa ahora pasa para ellos. Y ahora la tiene Lewandowski. ¡Qué buena bola la han colocado! Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. ¡Qué bien se la robó! Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Esto será saque lateral. Substitution on the field. Piazza. Coming on to replace him is Sam Lavin. Ah, qué bien la interceptó. Substitution. Busca a su delantero. Destro. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Substitution on the field. Coming on the field. Number 17. Number 14. Intenta despejar. Mantén la calma y sigue adelante. Así es como funciona esto. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Dispara desde aquí. ¡Pero que ve mis ojos! ¡No, no! ¿Cómo me pude perder ese gol? Ha asegurado el partido. Seguramente está sumamente decepcionado. Una victoria virtualmente. Y es una falta. Ya lo tiene por la derecha. ¿Y ahora qué sigue? Odegaard. Pase bien ejecutado. Messi. Consigue el pase. Metió el disparo. Espectacular parada del guardameta. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Segundo saque de esquina del día, a diferencia de su rival que no lleva ninguno. No, bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. ¡Golazo tremendo! Nunca falla, nunca falla eso. Lo que le doy es, bien pegado, cuento tres líneas para que la pelota vaya al punto penal atrasito. No vaya cerca de los defensas. Para eso le pongo tres y pongo primer cabeceador, el que va a ir atrás, al medio pongo Bandi y adelante pongo a Haaland. Por si veo que se juntan para que Haaland el pivote. El partido ya está liquidado. Luperto. Y lo vio venir. Se la señaló muy bien y la recibe. Jugada interesante. Encontró al compañero. ¿Tiene? Impacta al arco. ¡Gol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gol! ¡Otro más! Ahora arriba por tres goles. Seguramente el juego lo han ganado. No importa cuántos ni cómo lo intenten, este hombre ha dicho voy derecho y no me quito. Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. El partido es... ¡Ahí está el pitazo final! Victoria absoluta y enorme superioridad en opinión de todos. Pero el mérito principal es de los delanteros que sembraron el pánico en el área rival. Messi es elegido el mejor jugador del partido. Se lo merece por tan increíbles hazañas. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo...
Vamos por el mosquito. Les dije, vamos por el mosquito con el truco de escoger el jugador y tirar y la moneda gratis. Vamos por el mosquito. Chau, 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 chau.